Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Mire, yo a la gente le pregunto cómo está y me dicen bien. Ah, qué bien, hermanita. Bien mal, padre. Así que yo no sé si es bien, bien o bien mal. ¿Cómo están ustedes? Bien. Ahora ya sé que es bien, bien. Vamos a comenzar esta Santa Eucaristía con alegría. Acuérdense que se llama celebración. Estamos celebrando, es una fiesta, no es un castigo, no es algo que tiene que ser como que ay, me aburre, me cansa. No, celebrar, alegrarnos todos juntos. ¿Está bien? Juntos comencemos diciendo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, cuya gracia inefable nos enriquece con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de la antigua servidumbre del pecado a una nueva vida y así prepararnos para la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos sentarnos y escuchamos las lecturas. Lectura de la profecía de Daniel. Susana fue condenada a muerte, pero ella clamó en alta voz: Dios eterno, tú que conoces los secretos, tú que conoces todas las cosas antes que sucedan, tú sabes que ellos han levantado contra mí un falso testimonio. Yo voy a morir sin haber hecho nada de todo lo que su malicia ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz. Cuando la llevaban a muerte, suscitó el Santo Espíritu de un joven llamado Daniel, que se puso a gritar: Yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron: ¿Qué has querido decir con esto? De pie, en medio de la asamblea, él respondió: ¿Son ustedes tan necios, israelitas? Sin averiguar y sin tener evidencia, ustedes han condenado a una hija de Israel. Vuelvan al lugar del juicio, porque estos hombres han levantado un falso testimonio contra ella.
Todo el pueblo se apresuró a volver y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas, ya que Dios te ha dado la madurez de un anciano. Daniel les dijo: sepárenlos bien a uno del otro y yo los interrogaré. Cuando estuvieron separados, Daniel llamó a uno de ellos y le dijo: hombre envejecido en el mal, ahora han llegado al colmo los pecados que cometías anteriormente cuando dictabas sentencias injustas, condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables, a pesar de que el Señor ha dicho: no harás morir al inocente y al justo. Si es verdad que tú la viste, dinos bajo el árbol, ¿lo has visto junto? Él respondió: bajo una acacia. Daniel le dijo entonces: has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios ya ha recibido de él tu sentencia y viene a partir por el medio. Después que lo hizo salir, mandó venir al otro y le dijo: raza de Canaán y no de Judá, la belleza te ha descarriado, el deseo ha pervertido tu corazón. Así obraban ustedes con las hijas de Israel, y en miedo hacia que ellas se les entregaran. Pero una hija de Judá no ha podido soportar la iniquidad de ustedes. Dime ahora, ¿bajo qué árbol los sorprendiste juntos? Él respondió: bajo un ciprés. Daniel le dijo entonces: tú también has mentido a costa de tu cabeza. El ángel de Dios te espera con la espada en la mano para partirte por el medio. Así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea clamó en alta voz, bendiciendo a Dios que salva a los que esperan en Él. Luego todos se levantaron contra los dos ancianos, a los que Daniel por su propia boca había convencido de falso testimonio, y se les aplicó la misma pena que ellos habían querido infligir a su prójimo. Para cumplir la ley de Moisés, se los condenó a muerte, y ese día se salvó la vida de un inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo todos respondemos: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El que me hace descansar en verde pradera, me conduce a las aguas tranquilas y repara mi fuerza. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Todos, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tú preparas ante mí una mesa frente a mis enemigos. Unges como leo mi cabeza y mi copa rebosa. Todos, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Todos, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Hermanas y hermanos, nos ponemos de pie para la aclamación del Santo Evangelio.
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dirigió la palabra a los fariseos diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron: Tú das testimonio de ti mismo. Tu testimonio no vale. Jesús le respondió: Aunque yo doy testimonio de mí, mi testimonio vale, porque sé de dónde vine y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie, y si lo hago, mi juicio vale, porque no soy yo solo el que juzga, sino que yo y el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo doy testimonio de mí mismo, y también el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen ni a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Él pronunció estas palabras en la sala del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y nadie lo detuvo porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. ¿Entendieron el Evangelio o no lo entendieron? Me la están charlando. Es complicado. Mire, el Evangelio de San Juan no es que sea difícil. El Evangelio de San Juan, a ver, primero, ¿quién es San Juan? No, ese es el otro Juan, ese es Juan el Bautista. El discípulo de Jesús, muy bien. ¿Y cómo lo llamaban? Esto tranquilos, vamos aprendiendo. Un Juan es Juan el Bautista. Otro Juan es el discípulo de Jesús, que también se le decía el discípulo amado. No se van a olvidar de eso. ¿Quién tiene el cuadro de la última cena en su casa? Muy bien. ¿Saben cuál de esos es el discípulo amado? El que está así apoyadito en Jesús. Ese es Juan, el discípulo amado. ¿No se va a olvidar nunca más? En cambio, Juan el Bautista es el que andaba en el desierto y vestía ropa así como de camello, ropa dura, rústica, difícil, incómoda. Ese es el otro Juan. Ahora que sabemos quién es Juan, el discípulo amado, nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué significa que era discípulo amado? A ver, piense. Porque esto es importante para entender el Evangelio. Si Juan, el discípulo, es discípulo amado, con esto vamos a entender el Evangelio. ¿Por qué se le llama discípulo amado? Eso, sencillo. Porque había esta unidad con Jesucristo. A ver, levante la mano, ¿quién tiene amigos? Todos tenemos amigos, ¿no? ¿Quién tiene muchos amigos? Levante la mano. Pero hay amigos que son más especiales que otros, ¿no es? Hay amigos y amigas con las que uno charla más. Y eso hace que usted tenga más confianza en ellos. Pero usted puede charlar con todos, pero siempre tiene su amigo o su amiga con la que le cuenta su secreto. Mire, esa era la relación de Jesús con Juan. Por eso era el discípulo amado. Y una persona que ama, ¿habla mal de la otra persona? Una persona que es verdaderamente amigo, ¿habla mal de su amigo? Entonces, ¿cómo hablaría Juan de Jesús? Muy bien. Muy bien. A ver, ponga cara de que es una persona amada. ¿Le gusta que su papá lo ame? ¿Le gusta que su mamá lo ame? A ver, ponga cara de alegría. Oiga, ustedes tienen cara de amargado.
Tienen que cambiar la cara de amargado. Se van a poner tristes sus papás si les ven esa cara. A ver, de nuevo, abrácese. Eso, y ahora. Muy bien. Entonces, para entender a Juan, tenemos que entender que él escribe con mucho amor de Jesús. Y es por eso que da tanto detalle, tanto da la vuelta y la vuelta en las mismas palabras para que entendamos a Jesús. ¿Quieren que les dé un ejemplo o no quieren que les dé un ejemplo? A ver, si a usted le preguntan, muy bien, vamos a ir de viaje y vamos a ir a jugar fútbol, vamos a ir a hacer a ese lugar de juegos y vamos a hacer, ¿a quién tú eliges? Usted va a elegir a su mejor amigo, ¿no ve? O a su mejor amiga, ¿no ve? Muy bien. Y si su papá le pregunta, ¿y por qué a él? ¿Por qué a ella? ¿Usted qué va a decir? Porque es bueno, porque siempre podemos conversar, jugamos esto, hacemos esto, compartimos. Usted va a dar todos los detalles del por qué, ¿no? Eso es lo que hace Juan en el Evangelio cuando habla de Jesús. Da todos los detalles para que nosotros lo entendamos. Ahora, como estamos hablando de amistad, ¿qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Perdón que yo me voy desarmando enterito acá. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Que seamos también discípulos amados de... A ver, diga, ponga su mano en el corazón. Yo quiero ser un discípulo amado de Jesús. Ahora sí se metieron en problemas todos. Claro, porque es difícil. A ver, ¿quién se enoja aquí casi todos los días? Es difícil, ¿vieron que es difícil? Si uno va a ser discípulo amado de Jesús, tiene que aprender todos los días a calmarse, a no reaccionar. ¿Qué es lo primero que uno hace cuando te molestan? Se enojan. En cambio, cuando uno aprende a ser sabio, si te molesta a alguien... A ver, hágale a la persona que está a su lado. No me enoja, no me quita la paz. Yo tenía un compañero de universidad que era así de grande y pesaba 140 kilos porque era grandote, imagínense, parecía un luchador de lucha libre, así grandote. Y claro, como él era gordito, siempre lo molestaban, gordito, gordo, pero no le... Algunos por maldad, otros por cariño. Ustedes saben, con cariño le dicen gordito. ¿Qué es lo que él hacía cuando lo molestaba? Mire, su técnica era muy buena. Él no se ponía a llorar. ¡Ay, me dieron gordito! No hacía eso. Él era más sabio. ¿Sabe qué hacía él cuando lo molestaban y querían lastimarlo? Él les decía, jabón, jabón, me resbala. ¿Vio? Bonita esa frase, ¿no? El jabón es resbaloso, ¿no? Así que tus palabras se resbalan, no me hacen daño. Así que cuando alguien quiera hacerles daño, ¿ustedes qué le van a decir? Me resbala. Mire, por eso es difícil ser discípulo de Jesús. Pero cuando uno aprende a vencer las cosas difíciles, uno se hace sabio. A ver, apúntese en la cabecita. Uno se hace sabio. Y es por eso que cuando alguien te quiere lastimar, ¿qué le vamos a decir? Me resbala, no me molesta, no me daña. Así que digan lo que digan, yo soy feliz así como soy y no me importa otra cosa. Pero seguimos en problemas. ¿Por qué? Porque para ser discípulo de Jesús hay que aprender a no hacer lo que hicieron en la primera lectura. ¿Se acuerdan de la primera lectura? Era larga, ¿no? Hay que aprender a respetar a los demás. Hay que aprender a no mentir, a no engañar ni decir cosas falsas. En la primera lectura, esa es la historia de Susana. Dos personas quisieron dañar a Susana e inventaron una historia toda llena de mentiras. Y el profeta Daniel les dijo, eso es mentira. Porque Daniel también era discípulo de Dios. Miren, ser discípulo de Dios es hermoso, pero es difícil.
Pero cuando uno aprende a ser discípulo de Dios, uno se hace. Y cuando uno es sabio, imagínese que alguien venga y le diga: orejón, narizón, lentudo, cabello corto, cabello largo, cualquier cosa por molestarlo, ¿usted qué le va a decir? ¿Quién se va a enojar? El otro. Usted va a estar feliz. Así que en vez de estar llorando, ay, mucho me molesta, ay, mucho me hacen sufrir, usted va a decir: no, yo soy feliz. A ver, levante la mano, ¿quién es feliz por ser como es? Yo soy feliz por ser como. ¿Cómo? A ver, y usted, a ver, acuérdese, ¿se miró hoy en el espejo? Sí, ¿no ve? ¿Cómo es usted? A ver, usted analícese. Tengo el cabello así, tengo el cabello así, tengo el cabello así, tengo el cabello así. Así soy feliz conmigo. Soy bajito, soy mediano, soy altito. Así soy feliz. Soy flaquito, soy gordito, soy término medio. Soy feliz porque aprendí a ser sabio. Y aprendí a ser sabio porque aprendí a ser discípulo de ¿No se van a olvidar? ¿Seguro? Cuidado que los vea llorando porque alguien los quiso molestar. Cuidado que los vea hablando mal de otra persona. Cuidado que los vea contando chismes y diciendo mentiras. No, usted decidió ser discípulo de Amén. Vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ahora hay intenciones, perdón. Vamos a presentar las intenciones. Oremos a Dios Padre, pidiéndole que derrame el Espíritu de Dios sobre su iglesia y el mundo. A cada intención todos respondemos: Dios Padre, escucha nuestra oración. Dios Padre, escucha nuestra oración. Por el Papa Francisco y por toda nuestra iglesia, para que escuchando la voz de Jesús, nunca abandonen la oración en la dificultad y la acción de gracias en el gozo. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración. Por nuestros hermanos de Rusia y Ucrania, para que el Señor les dé paz, amor y perdón. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración. Por los que están tristes, para que descubran que son valiosos a los ojos del Señor. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración. Por la vida y la misión del Padre Rafael, el Señor lo fortalezca y lo guíe con su espíritu todos los días de su vida. Roguemos al Señor. Dios Padre, escucha nuestra oración. Recibe, Señor, todas estas súplicas que humildemente te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo de Cristo. Ahora, todos con la mirada aquí, porque aquí va a suceder el milagro. ¿Está bien? Cantemos. Thank you.
hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Porque el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Te pedimos, Señor, que quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, te ofrezcamos la feliz pureza del alma como fruto de la penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu alabanza. Que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Este es el momento del milagro, así que estemos atentos a lo que sucede aquí. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz
y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa, ¿cómo se llama el Papa? Francisco. ¿Cómo se llama nuestro obispo? Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. En este momento de la misa podemos presentar a todos nuestros familiares que han fallecido, a nuestros difuntos. Así que pueden presentarlo aquí en el altar para decirle al Señor que los reciba y descansen en paz. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tu alabanza. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Todos con fuerza, abran sus manitos y digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En la misa, en el Padre Nuestro, no se dice amén, porque la oración sigue y es una oración para ser libre. Cuando uno hace el Padre Nuestro en su casa o cuando reza el rosario, dice amén. Pero en la misa, y líbranos del mal, y no dicen nada. A ver, vamos a ver. Y líbranos del mal. Casi dijeron, ¿vieron? Acuérdense, en la misa no se dice amén porque la oración sigue, es una oración para liberarnos. Escuche la oración, mire de fuerte que es. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos un signo de paz. Quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de casa, pero no. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarda. Los que están preparados para comulgar van a venir por este pasillo. Y luego por ese mismo pasillo, en orden, sin empujarse, vuelven a su lugar. Y por el de la izquierda también. Los de este lado por la derecha y los de este lado. Así que giren. Bueno, ya los desacomodé. Recuerden que mientras vienen a comulgar, tienen que pensar, escuchen bien. Mientras vienen a comulgar, no van a estar compadreando ni comadreando. Mientras vienen en la fila, ustedes tienen que venir con el corazón preparado. ¿Qué tienen que decir en su corazón? Jesús, quiero verte y quiero estar contigo. Mientras vienen en la fila, no se distraen con todo lo que hay ni se ponen a charlar. Con su mano en el corazón, lista para recibir al Señor, van diciendo: Señor, quiero verte. Jesús, quiero estar contigo.
cuerpo de Cristo. Oremos, nos ponemos de pie. Fortalecidos por la celebración de tus sacramentos, te pedimos, Padre, que seamos purificados de nuestros vicios y lleguemos a ti por el diligente seguimiento de Cristo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchísimas felicidades, gracias por participar de esta Eucaristía. Los que participaron en las lecturas de las intenciones, felicidades, leen muy bien, sigan mejorando su lectura, sigan mejorando su comprensión. Los felicito, de verdad, lo han hecho muy bien. Hasta otra oportunidad. Cuídense, pórtense bien. Y ya saben, ustedes decidieron ser discípulos de Cristo, ¿no? Nadie los obligó. Ustedes levantaron la mano. ¿O yo los obligué? No. Muy bien, a ver, segunda oportunidad. ¿Quién quiere ser discípulo de Cristo? Yo. ¿Va a costar? Sí. ¿Vale la pena? Sí. ¿Porque aprendemos a ser? Sabio. Muy bien, no se falten el domingo a la misa. Tengan buena tarde. Pueden ir en paz.